mucho gusto, lo voy a seguir atendiendo, estoy en eso. Estamos pidiendo lo de los espacios y por internet. Necesito llamarle. ¿Te juro? ¿Sabías que fumando te puede dar un infarto? ¿Solamente fumando nos contaminamos de ese humo o de esas enfermedades? No, pues la gente que va fumando en la calle, pues vas respirando. Fue para saber qué se sentía, pues, enfrente de mi mamá, imagínate. Sí, entonces. ¿Qué riesgos cree que pueda correr las personas que están alrededor de una persona que fuma? Ah, muy bien. Pues fíjate que te puede dar cáncer de, bueno, en cualquier parte del cuerpo. Todos los químicos que pasan a todo corriente sanguíneo. Y eso va a todos tus órganos. Entonces, todos tus órganos están expuestos a sufrir cáncer. Entonces, te gustaría hacer una petición de espacios 100% libres de oro. Sí. Por favor, gracias. Me gustó mucho trabajar de rey. ¿A dónde salió? ¿Ahí en ese álbum? No sé. Pues tiene el algodoncito. A ver si es le que damos no traigo cuenta. Mis lentes. ¿Y si le damos? No sabía, pero ya me estoy enterando. Ah, muy bien. Mire, ¿qué otras enfermedades conoce que nos puede dar? Cáncer de pulmón, cáncer de la boca, pues tipos de cáncer. ¿Qué tipos de cáncer? Sí, bueno, sí. Nos puede dar en todo el cuerpo, en realidad, sí, porque todos los químicos habrían ganado a nuestro torrente sanguíneo, grandes, pues, es de todos los tamaños. Pero en estructura, a comparación de los hombres, el funcionamiento es muchísimo diferente, y es por eso que somos más proteínas. Ah, ok. Entonces traemos esta petición, que es de espacios 100% libres de humo de tabaco. Sí, pues, yo voy a ¿Hace cuántos años usted? Unos 20. 20 años. ¿Y ha tenido alguna afectación a causa del cigarro? Fue un fumador y nunca ha tocado un cigarro. Sí. Y también es por la contaminación de tercera mano. ¿Sabe cuál es esta? ¿De tercera mano? No, es la que quedan todos los activos de la nicotina quedan impregnadas en las paredes, telas, todo lo que es el espacio donde se fuma. ¡Hola, hermoso! Ay, y entonces podemos afectar a las piedras que tenemos alrededor y quedan activos dentro de nuestro espacio.